Bueno, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, disculpas por la demora, pero bueno, recién se ha iniciado la sesión de Zoom, así que perdimos unos minutitos. Vamos a ver si para el próximo sábado lo ajustamos, así no hay este tipo de demora. Bueno, ayer iniciaron con el curso de Criminología y Política Criminal. Ya se les ha dado, obviamente, una noción inicial de cómo va a ser el curso. Yo les voy a hacer algunas referencias también ahora mismo. Y bueno, de lo que han comentado ayer y de lo que comentamos hoy, me dicen si quedan algunas dudas o algunas inquietudes. En primer lugar, en lo organizativo hay una referencia bien clara para el trabajo, que es el campus virtual. Ahí están básicamente todos los herramientas, todos los elementos para estudiar, que principalmente tienen que ver con textos bibliográficos. Tienen dos manuales ahí mismo subidos, que son una referencia importante, sobre Doctor. todo para toda la primera parte teórica de la materia. Doctor, ¿me Y escucha? bueno, van a tener también No me escucha. ¿Me una serie escucha? de materiales. Hola. ¿Me escucha, doctor? Sí, escucho. No sé si le pasará a algún compañero, pero por lo menos a mí no me sincronizaron. Criminología es la única materia que me falta. Ya Bien. nos brindaron un mail que mandé ya y no me contestaron. Ah. Nada, es vital para el estudio que nos sincronicen. Sé que usted no tiene nada que ver con este tema administrativo, pero simplemente para que sepa que por lo menos yo estoy sin acceso al campus en criminología. Sí, a mí me pasa lo mismo. El mail que te dieron es Exacto, federicobasualdo@medicp.edu.ar. exacto. Bien. ¿Cuántas personas son? No. Somos varios. ¿Pueden anotarse? A ver dónde lo podemos hacer más sencillo. En el chat quiere que lo anotemos. Sí, pero por ahí vamos a hacerlo más sencillo. Bien. Rocío. Sí. ¿Quién más? Rocío Serrano, sí. Sí. ¿Quién más? Núñez Mariana. Perdón que se superpuso en los Núñez Verónica María Ferrari. Angélica. Verónica Ferrari. Valentina Caperi. Asu. Levani Viviana. Son muchísimos. Bueno, no, pará. Sí, somos bastantes. Creo que No, habría que esperar, pensé que eran pero tres. más que nada para que usted sepa que no tenemos acceso al material de lectura todavía. Bueno, no, pensé que eran dos o tres casos, ¿no? Si son tantos, entonces vamos a hacer una reclamación general. Están bien en la inscripción, ¿no? Eso sí, en el SIU están bien, aparecen bien. Digo, pues es otro tema importante, ¿no? No, sí, yo Está bien en la. chequeé el SUI varias veces y en el SUI ya tengo inscrito. Digo, más allá del problema puntual del campus. También clarificar esto porque después nos ha pasado en alguna ocasión que cuando queremos tomar el examen, al no aparecer en el SIU, no tenemos alternativa de poder hacer la evaluación. Entonces, digo, cada quien vaya corroborando también que la cuestión inscripción en el SIU Guaraní esté correcta y no haya ningún inconveniente. Ya si la cuestión es masiva, como me están planteando, ya pensé que eran cuatro o cinco casos aislados, pero ya estamos ahí, ya hay más de 20 nombres. Vamos directamente a hacer una reclamación general y vamos a pedir, obviamente, que lo solucionen en el curso de esta semana, ¿no? No, está bueno, digamos, ¿no? Desde ya. Pero digo, tampoco tenemos un trabajo práctico que hacer esta semana. No es que haya cuestiones que requieran que ustedes suban al campus algún material y tal. Esto recién va a ser a partir de la semana siguiente, o sea, dentro de 10 días recién van a tener que empezar a subir algunos trabajos prácticos y eso. Entonces ahí sí o sí necesitamos que esto esté resuelto. De todas maneras, ya tomo nota, ahora termino la clase y ya lo traslado, que la cuestión no es casos esporádicos, sino que es genérica.
y que entonces se le dé una solución rápida, y el lunes sigo insistiendo para que esté todo en orden. El viernes o el sábado próximo, cuando nos encontramos, ya ahí quisiera corroborar que ya no hay ningún inconveniente en este sentido. De todas maneras, una alternativa que se me ocurre momentáneamente sería, ¿se formaron un chat de WhatsApp? Sí, ya lo tenemos. Tienen, porque otra alternativa sería, bueno, ya mismo ahora cuando cierra la clase, ir subiendo los primeros materiales a ese chat. Sí, tenemos cada comisión, creo, la misma universidad nos hizo dos chats grupos. Sí, porque en la comisión 1 creo que algunos compañeros que tienen acceso ya mandaron por lo menos el cronograma, creo, no vi bien. Claro, porque ayer cuando plantearon esto, pensamos en esa solución para lo inmediato, más allá de que obviamente hay que solucionar la cuestión de fondo, pero por lo menos inmediatamente tener los primeros materiales por ahí. ¿Tienen dos chats distintos, uno por cada comisión? Sí, uno por comisión. ¿Hay algún docente o ayudante de la cátedra que esté en el chat? Facundo, Celeste. Creería que no. No hay nadie. Ah, bien. Bueno, después, porque normalmente lo que digo, hay una programación bien establecida, ¿no? Hay un cronograma que ahí en el campus también está. Ahora vamos a ver si se los podemos llegar. Pero claro, el tema es que a veces lo que pasa con la programación es que por cualquier razón hay que modificar algo, o modificar hay un problema. Entonces siempre usamos el chat. O las dudas, ¿no? Van surgiendo dudas. Este tipo de cosas. No se subió bien una película, a veces pasa. Las películas a veces las subimos con un link, esos links después desaparecen. Entonces, generalmente o Celeste o Facundo también se suman al chat o tienen el dato para subir ese chat, este tipo de información urgente para que ustedes también puedan sacar este tipo de dudas. Pero bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es apurar un poco la cuestión hoy mismo, y el lunes seguimos insistiendo para que el campus obviamente tiene otras funcionalidades y otras características, no podemos resolverlo con el chat, pero mientras tanto lo vamos a ir subiendo el chat al final de la clase. En todo caso, si me dejan un contacto, yo les envío para que suban uno de cada comisión. ¿Ok? Bien, esto por un lado. Yo les decía, ahí lo que encuentran es justamente el programa de la materia. El programa de la materia es bastante detallado, es bastante extenso y es bastante ambicioso, ¿no? Y realmente, Carolina dice que en la comisión 1 ya lo subieron. Perfecto. Entonces, para simplificar, Carolina, por ahí vos, si tenés a alguien el contacto de alguien de la comisión 2 y se lo podés enviar, estaría bárbaro. Así ya ahora mismo lo pueden seguir haciendo ustedes. Así lo tienen ya durante la clase. ¿Puede ser, Carolina? ¿Tenés algún contacto ahí? Ah, en la comisión 2 dice Aileen que ya lo pasaron. Okay. Igualmente ayer el profesor dijo que iba a hablar con Facundo para que se metiera en los grupos y lo vaya subiendo a WhatsApp. Claro. Bueno, pero si ya lo han subido, está bárbaro. Esto que les decía de Facundo, de Celeste, siempre lo hacemos, como les digo, para todas esas cuestiones que hay que avisar de urgencia, y además para que tengan también un canal rápido de contacto. También está el mail, ¿no? Ahí tienen el mail de la cátedra, el campus, para enviar mails, hacer preguntas, dudas de contenidos, de clases, de lo que fuera. Pero el chat siempre, a mí me resulta mucho más sencillo siempre el chat. Está como que se consulta mucho más seguido que por ahí el mail que se abre cada 2 o 3 días. Bueno, en definitiva, tienen ahí el programa. Como les decía, bastante detallado, bastante extenso. Tiene mencionada una bibliografía. También tiene bibliografía complementaria, principalmente para las personas que se interesan en la materia y quieren profundizar. Pero bueno, en definitiva, un poco el programa genérico, que es un programa para todo curso, se va a concretar en un curso específico a través del campus, con lo cual
el recorrido más claro de lo que hacemos cada cuatrimestre, más allá de que el programa obviamente es la referencia, pero en cada una de las clases en el campus van a tener transcripto la parte del programa que se corresponde con esa clase, o sea que ahí el recorrido lo pueden seguir mucho mejor con el cronograma y con el campus. El programa, vuelvo a insistir, es la referencia básica y nosotros de ahí hacemos los recortes que se ajustan al curso. A veces los cursos, en este caso, por ejemplo, tenemos 3 feriados, ¿no?, dentro del curso, entonces, bueno, ahí vamos a tener que hacer clases asincrónicas. Entonces, bueno, obviamente que eso es un recorte. Según las fechas que tenemos el parcial, tenemos más clases o menos clases. Bueno, hay algunos recortes que obviamente son particularidades de cada bimestre y que hay que ajustar. El ajuste está ahí, está bien claro. Clase a clase, o sea, va a decir la fecha, el tema, los materiales. La fecha, el tema, los materiales. O sea que pueden seguir con toda claridad cada una de las clases, sin lugar a dudas. Y obviamente, al quedar fija en el campus, pueden volver cada vez para bajar materiales, para leer, para consultar. Y bueno, las vías de consulta por el mail y por el chat de WhatsApp que pueden hacer cuando estén también Facundo y Celeste, lo que nos pueden servir es de un contacto bien, bien fluido. Bueno, les decía, además están esos dos manuales, ¿no? Un manual que es un poco más antiguo, es un manual escrito en la década del 80, pero que bueno, para lo que tiene que ver con lo teórico es bastante preciso, bastante conciso. Nosotros lo recomendamos especialmente para estos temas que, vuelvo a decir, repasan conceptos teóricos que ya en aquel tiempo eran discutidos. Después tenemos un segundo manual que le pone un poco de actualidad y de vinculación con el contexto nacional también, más allá que también tiene recorridos teóricos, que es el de Zaffaroni, la cuestión criminal. El primero se llama pensamiento criminológico, el segundo se llama la cuestión criminal. Ese es lo que tiene también, sirve como referencia, pero va a cubrir un poco mejor las discusiones un poco más actuales y más locales, ¿no? Entonces, para eso también es una referencia. Los manuales, vuelvo a insistir, son herramientas a las cuales acudir para sacar dudas, para profundizar, porque en definitiva los materiales de cada clase van a estar subidos. De hecho, nosotros en la clase les ponemos, van a ver en la de ayer y en la de hoy también, qué páginas, principalmente del libro del pensamiento criminológico, se corresponden con la clase de cada día. O sea que ahí lo tienen consignado con las páginas puntuales. O sea, entran al manual, pero buscan solamente esas páginas. Y luego los materiales complementarios, que son variados. Hay jurisprudencia, hay normativa. Esta es una materia que no es estrictamente normativa, es más bien una materia que tiene enfoques, ya lo vamos a ir conociendo y planteando, multidimensionales y multidisciplinares. ¿Qué quiere decir? Trata de enfocar los problemas de la criminología, de la política criminal, del sistema penal, desde distintas perspectivas. La normativa, obviamente, que es una perspectiva necesaria, que ustedes estudian bien en el derecho penal, en la parte general, en la parte especial, en el derecho procesal penal, pero nosotros a esos problemas que obviamente tienen una base normativa, están referenciados en las normas, porque son las normas las que habilitan a los poderes del Estado al ejercicio del poder penal. El sistema penal tiene una base normativa de referencia, obviamente. Hay actuaciones ilegítimas, por fuera de la ley. Hay momentos de actuación de la ley que son ambiguos, son interpretables, esto ya lo conocen, es la función del derecho justamente es esto, brindar herramientas para la interpretación. Pero en todo caso, el enfoque trata de trascender el momento exclusivamente normativo. Es decir, enfocar los problemas en sus dimensiones más amplias, que son organizacionales, que son políticas, que son culturales, que tienen que ver con el sustrato material, es decir, la estructura social de una sociedad, que son filosóficos, o sea, también son reflexiones sobre qué buscan esas instituciones. Son antropológicos, es decir, también son reflexiones sobre cómo representamos a las personas en estos contextos en relación al sistema penal. Es decir, la multidimensionalidad de cada uno de los problemas son históricos, ¿no? También no olvidarse de las trayectorias en las cuales se constituyen ciertas instituciones. Bueno, requieren de abordajes multidisciplinares, es decir,
de enfoques que trasciendan lo jurídico. No nos vamos a referenciar tanto con códigos. Digo, hablamos de momentos culturales, vamos a trabajar mucho con películas, por ejemplo, con fragmentos de textos, digamos, que no son estrictamente jurídicos, dimensiones, digo, la criminología tiene un recorrido que ustedes ya empezaron a ver, ¿no? Fíjense, cuando ayer discutieron sobre derecho penal de acto y derecho penal de autor, vieron que ahí hay dos tradiciones completamente diversas. Una netamente político-jurídica, ¿no?, que tiene que ver con la Ilustración, la tradición liberal, que es más afín a una formación en derecho, porque nos dice estos son los principios que rigen la limitación al poder. Hay definiciones políticas en torno al poder, el poder no es ilimitado, no lo ejerce el soberano según se le da la gana, sino acorde con una organización política, una organización constitucional del poder, que tiene divisiones, que precisamente lo que busca es, de alguna manera, la diversificación para evitar abusos, controles recíprocos para evitar abusos. Ahí hay toda una definición política también en relación al crimen y a la penalidad. Es decir, el crimen no es cualquier cosa, no se puede perseguir a las personas por cualquier cuestión, sino estrictamente por aquellas que están contenidas en la ley y que además, obviamente, respeten la autonomía individual de las personas, impliquen una trascendencia hacia terceros, generen un conflicto y no se les puede responder de cualquier manera. No podemos guillotinar a las personas, hacer fiestas en la plaza pública para colar a las personas, porque estas son prácticas que no son tolerables por un sistema liberal, constitucional, conforme lo que fue en ese momento la transformación cultural que implicó en la sociedad en general, en la política, en la cultura, pero también en el sistema penal, la emergencia de lo que se llamó la modernidad cultural, principalmente en los países centrales y que luego fue trasladada también a nuestros países. Pero digo, ahí hay unas definiciones político-jurídicas estrictas. Empezamos a conocer la noción de dignidad bueno, en su momento del hombre, hablemos de la persona para no ser excluyentes, pero digo, hablamos de la humanidad de las penas. Entonces, repugnamos que haya una festividad en torno a la ejecución de la pena de muerte. Nuestras propias sociedades lo hacían en forma previa, pero hoy ya lo rechazamos. ¿Por qué? Porque hay definiciones de lo político que toman la forma en que esa organización política entendió que podían construirse límites al poder, que era la legalidad, es decir, la forma de lo jurídico como forma de límite. Beccaria habla del principio de legalidad de los delitos y de las penas, ¿no? No hay ley, no hay delitos y no hay ley que diga que determinada conducta está prohibida y sancionada. No hay pena que no sea la que esté catalogada. Eso es una definición de límite al poder. Entonces, ahí hay una mirada que corresponde principalmente a quienes trabajamos con el derecho, ¿eh? Son definiciones político-jurídicas. En cambio, las del positivismo son otras disciplinas las que juegan un papel preponderante. Me interesa tanto la definición normativa, la definición legal, si la conducta está en el código o no. Lo que importa es el estudio del sujeto delincuente. ¿Qué quiere decir? Ya hay una precategorización de una sociedad que se divide en buenos y malos. ¿Se entiende? Ya no somos, ¿vieron un principio central? Es el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, nuestra Constitución en el artículo 16. Acá hacemos una diferenciación entre los buenos y los malos, ¿no? Ahí hay unas definiciones morales, pero que se visten de ciencia. ¿Por qué se visten de ciencia? Porque dicen, bueno, mire, nosotros lo que hacemos es trabajo científico. ¿Qué es el trabajo científico? Método inductivo, ¿no? En el siglo XIX, una transformación en el campo de los saberes fundamental, ¿no? La adscripción del carácter científico de una afirmación era portadora indiscutible de verdad. Hoy la ciencia relativiza mucho el concepto de verdad. Digo, no solamente la ciencia social, también más en general, incluso en el campo de las ciencias duras, hay en las matemáticas hay relatividad, ¿no? Desde Einstein adelante, que fijó el concepto de relatividad, precisamente no por una ciencia social. Sabemos que las verdades en la ciencia son verdades coyunturales, ¿no? Dependen de consensos científicos. Han estudiado el paradigma de los consensos científicos a través de Kuhn, ¿no? Que es el autor que lo consolida. Bueno, eso ya lo seguramente ya lo conocen. ¿Qué queremos decir con esto?
Bueno, el positivismo se emergió en una tradición que no era la de la relativización de la verdad de la ciencia, sino por el contrario, era la de la afirmación de una verdad objetiva indiscutible en la medida en que se respetara la metodología científica, que era nada más que el método inductivo. Entonces, ¿qué hacía Lombroso, ¿no? El clásico autor positivista? Iba a la cárcel, medía los cráneos de los presos que fallecían, ¿no? Estudiaba la anatomía de los cuerpos. El enfoque de Lombroso se llama el enfoque de la antropología criminal, ¿no? Busca en el antropo, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo busca las razones del delito. Y entonces una de las caracterizaciones más famosas de Lombroso es la de la observación de un delincuente sur italiano, que en general, digamos, lo que hacía era bandidaje rural, ¿no? Se llamaba el bandido Vilela. Estudió el cráneo del bandido Vilela y notó que le faltaba, en el occipital le faltaba un hueso. Y entonces creó la teoría por la cual las personas que tienen la faceta occipital, decía Lombroso, faltante, son delincuentes. Están determinadas a delinquir. Y eso es una verdad científica porque a través del método de observación y del cotejo, ¿no? De medir, mensuración, podemos afirmar que hay una ley determinística, una ley causal natural que nos dice que todas las personas que tienen cierta deficiencia antropológica van a delinquir, como verdad objetiva e indiscutible. Bueno, esa es obviamente una construcción que primero encubre categorizaciones morales de las personas, ¿no? Ya de entrada. Segundo, no tiene en consideración quién es la persona, ¿no? Los contextos en los cuales actúa, ¿no? En este caso se trataba precisamente de una persona del sur italiano que fue juzgada en el norte italiano, con todas las diferencias históricas, sociales, económicas que hay detrás de ese contexto. Y además, obviamente, es una teoría que es insostenible, ¿no? Insostenible aún en la propia metodología positivista, y hoy parece darnos un poco de gracia. Pero el mismo método es el que estudia, el que hoy utiliza la genética criminal. ¿Vieron todos esos experimentos de tratar con la genética, de determinar qué van a hacer las personas en el futuro? El estudio del cerebro. Ustedes han visto cómo en la actualidad hay desarrollos muy importantes sobre el estudio del cerebro y cómo se puede programar la conducta humana, cómo se puede pronosticar la conducta humana a través de la determinación de ciertos cambios cerebrales o ciertas características puntuales. Es decir, el Lombroso de hoy es, digo, en términos de metodología, en términos de aspiración a la verdad, no ha cambiado demasiado, ¿no? Y estas metodologías que usan la genética o los estudios neurocerebrales o neuropsíquicos, claro, aportan información, pero es información que no puede ser exclusivamente el valor de verdad. Son informaciones que tienen que ser complementadas con otro tipo de información. No podemos dejar de ver quién es la persona, en qué contexto actúa, cuáles son las condiciones sociales en las que actúa, las condiciones culturales, qué problemas de conflictividad social existen. Esto que estamos discutiendo, fíjense cuántas ciencias ya hemos mencionado, ¿no? Para mirar un mismo problema, que es el problema que trae la criminología. Claro, nuestros problemas más cercanos, los políticos o los jurídicos, son los más cercanos. Pero fíjense que tenemos que también mirar la genética, la neurociencia, la antropología criminal, y ustedes saben que el resto de los positivistas buscaron factores en otros lugares, buscaron factores en la psiquis, ¿no? Buscaron factores en el ambiente social, algunos en el clima, ¿no? Los climas cálidos corresponden. Bueno, otros, luego el Lombroso también, por las características físicas. Los atléticos cometen delitos contra la propiedad, los pícnicos delitos sexuales, ¿no? Digo, ese tipo de clasificación. Lombroso, después lo vamos a subir al campus como material complementario, pero Lombroso creó lo que se llamó el Atlas Criminal, ¿no? El Atlas Criminal era un catálogo de rostros y de deficiencias para explicar
el crimen. Fíjense la cantidad de saberes que están involucrados en este aspecto: médicos, psicológicos, psiquiátricos, antropología, no cultural, ¿no?, sino la de aquel momento. Y nosotros decimos, cuidado, que hay que también la genética. Digo, y nosotros decimos, cuidado, no olvidarnos las dimensiones sociales, las históricas, las económicas. Ahí tenemos entonces, básicamente, cuando hablamos de la necesidad de un enfoque multidisciplinar y multidimensional, nos estamos refiriendo a esto. Y entonces, esto es un desafío bastante importante, porque obviamente, en primer lugar, es difícil tratar de dar cuenta de todas estas disciplinas, ¿no? Nadie puede dar cuenta de todas estas disciplinas. Y por otro lado, ustedes vienen de una trayectoria, ya supongo que tercer, cuarto año, más o menos, dirán, creo, ¿no? Más o menos por igual. Digo, bueno, entrenados o entrenadas en las disciplinas normativas, ¿no? Desde ya que conozco, obviamente, la facultad hace mucho tiempo y sé que hay también propuestas pedagógicas que no tienen una mirada exclusivamente dogmática de sus problemas de estudio, pero en general ustedes están más bien entrenados a conocer códigos, a conocer la interpretación de esos códigos o de esas leyes y la jurisprudencia, que es un tipo de saber obviamente muy importante, pero que hoy en esta materia vamos a tratar de desafiarnos para involucrar todas estas otras dimensiones que son importantes, en este caso para un problema particular, que es el problema del sistema penal. Las perspectivas que vamos a tratar de mostrar, bueno, son plurales y está bien que sea así, ¿no? Es decir, en el equipo de cátedra tenemos muchos puntos en común, principalmente la mirada crítica y la necesidad de esta apertura que les estoy mencionando. La mirada crítica es decir, no pensar que ninguna institución social, ningún concepto o argumento que se pueda dar desde el punto de vista teórico está reificado, ¿no? Tiene esencia. Todo es objeto de discusión. ¿Alguien habló, no? Ah, bueno, pensé que alguien quería decir algo. Yo. Ah, Gladys, ¿querés decir algo? Sí, doctor. Yo le decía, sí, ¿cuál es la postura de la cátedra respecto a esto que dice Lombroso? Porque yo, por ejemplo, lo admiro muchísimo. Me gusta lo que dice, o sea, estoy de acuerdo con que hay hombres que nacen delincuentes, para mí que es así, que tiene mucho que ver la genética también que usted estaba diciendo. ¿Qué opinan ustedes? Bien, nosotros tenemos una postura crítica, ese sería un poco el consenso de la cátedra, digo, en torno a las afirmaciones que la ciencia puede hacer en términos de verdad, ¿no? Esto que ya les expliqué recién, y es particularmente en relación al crimen. Pensamos que toda idea en torno al problema del crimen tiene que ser discutida, ¿sí? Porque proviene de alguna manera de afirmaciones que son culturales, ¿sí? No hay aspectos que uno pueda decir preexisten, ¿sí? Porque evidentemente lo que realizamos como personas, como seres humanos, es actividad cultural. Esa actividad cultural nace en un tiempo, en un espacio, y supone una serie de ideas, de afirmaciones, de contextos, de relaciones sociales, de relaciones, digo, que implican conflicto, que implican desigualdad, que requieren, obviamente, debate y discusión. No pensamos que haya un status quo consolidado en torno a ninguna institución y que todo debe ser debatido. Este es un primer punto de partida que puede ser común. Pero luego, en el interior de la cátedra, hay posiciones, obviamente, divergentes en algunos temas, en muchos temas, en alguno alguien piensa. Y esto, digo, debe ser así, ¿no? Porque, obviamente, es saludable, primero, en una comunidad democrática, y segundo, sería ficticio pensar que alguien puede compartir en todo momento toda forma de pensar en torno a todos los problemas. Esto es completamente ficticio. Y, digamos, yo estoy a cargo de la cátedra, pero desde ya que pienso en la pluralidad de pensamiento,
en la pluralidad de visiones, y creo que hay que desarrollarla también en las discusiones frente al curso y frente a la cátedra, con lo cual todo el mundo tiene total libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con el otro, con la otra, sin ningún tipo de problema. Esa es un poco la perspectiva, y eso también nos parece importante transmitírselo para que ustedes de alguna manera tomen una cantidad de información que nosotros les vamos a dar en el breve tiempo que nos vamos a encontrar, y luego tomen la postura que a ustedes les parezca mejor. ¿Sí? Esta sería un poco la idea. Desde ya que yo voy a transmitirle mis ideas, que en este caso Gladys, a diferencia de las tuyas, son muy críticas de Lombroso, porque veo en Lombroso estos problemas desde el punto de vista metodológico, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Hay una carga discriminatoria fuerte en Lombroso, ¿no? Hay una afinidad con ideas que en ese momento desarrollaba el darwinismo social, ¿no? Donde, digo, para poner contexto y subjetividad, Lombroso era un médico de Turín de clase alta que estudiaba al bandido Vilela, que en ese caso era mostrado frente a la sociedad italiana rica del norte como un delincuente. Y el bandido Vilela reivindicaba también, de alguna manera, cuando cometía los delitos por los cuales fue juzgado y encarcelado, de alguna manera el atentado a las propiedades privadas del que obviamente él y sus grupos no atentaban, ¿no? En ese contexto. Digo, no leamos esto en términos jurídicos, no estamos hablando de justificación del hecho ni nada, estamos hablando en términos criminológicos. En explicación de lo que sucede, hay otras dimensiones más complejas que exclusivamente el tamaño del hueso que hubiera podido tener la persona. No, yo estoy de acuerdo con eso, doctor. O sea, en eso, o sea, pienso como usted, que él, por ejemplo, de su estatus social, obviamente hay una fuerte discriminación en cuanto a esto. Yo no sé si se debe a que le falta un hueso, eso no sé decirle. Yo lo que estoy de acuerdo es que una persona nace delincuente, en eso el motivo no lo sé, obviamente, pero que si nace delincuente me parece que es así, porque vos te das cuenta que una persona delincuente que desde chico ha cometido cosas crueles, qué sé yo, matar un animalito de forma cruel, todas esas cosas que manifiestan su violencia, su, no sé, su ira, no sé qué debe ser, que bueno, con el tiempo es lógico que vaya a cometer un crimen que sea atroz, a eso me refiero, nada más. Gladys, con tu criterio estás condenando a alguien por el solo hecho de nacer. Sí, además, incluso aunque haya una predisposición genética, es totalmente azaroso, teniendo en cuenta el contexto social en el que viva esa persona, si puede o no culminar en un delito. Claro, o sea, siempre tiene que haber un disparador de su situación también, o sea. Como vive. Claro, como... pero vos estás dando por sentado que por cierta predisposición genética eso va a pasar. No precisamente, pero, o sea, pienso que es así, que debe ser una predisposición genética lo que le lleva después con el tiempo a que cometas crímenes atroces, eso nada más. O tal no, vez tiene que para ver mí con depende del contexto social. No, para mí también. No, con el estudio que se le hace a ciertas personas como los asesinos seriales, creo que tiene que ver eso con lo que dice la compañera, que, bueno, algunos asesinos seriales y su psicopatía vienen desde que son chiquitos, tal vez a eso se refiere ella, no sí. En general, sino por ahí no, eso, porque hay ciertos programas que te pasan... todo lo que tiene que ver desde chiquito, la psicología de un asesino serial, y tal vez da a pensar que es así. Creo que por ahí viene el tema de lo que dice ella, tal vez. Bueno, claro, ahí como vos lo estás diciendo. En ese sentido también uno si se pone a indagar la historia familiar de esa persona, de ese asesino serial en ese momento, es una historia o de violencia o de adicciones. En algunos casos, por ahí en otros no, pero digo, suele como coincidir o repetirse esa historia de vida familiar violenta y eso. O sea, si uno indaga la historia de infancia de ese psicópata o asesino serial. Para mí es más como dijo Agustina, es un contexto social, familiar, y un montón de condiciones que se ponen en la balanza para poder llegar a cometer delitos, y si es que se cometen también.
Claro, de ninguna manera se puede hablar de eso abstractamente, sino que hay que ponerlo en contexto todo el tiempo. Muy, muy buena la discusión, y ven cómo van surgiendo necesidades de enfoques distintos. O sea, fíjense que en cada una de las intervenciones, cada quien está poniendo de alguna manera un enfoque disciplinar distinto al problema. Es interesante. Comparto con Joaquín, con Agustina, lo que te decían, Gladys, en ese aspecto. Y digo, yo particularizaría en tres puntos de los que surgieron del debate. Primero, la definición de delincuente es una definición construida, ¿no? Quiero decir, cuando empezamos a decir a alguien, el delincuente nace, no solamente estamos diciendo que una persona ya desde sí está marcando su conducta, sino que estamos hablando de cierta particularidad de algunos comportamientos. El delincuente nace, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a determinado tipo de comportamiento, ¿sí?, que lleva adelante determinado tipo de personas y que catalogamos como delincuentes. Que no son todas las infracciones a la ley penal. Esto me parece que hay que advertirlo. Con lo cual, cuando digo, mucho la trampa que tiene esta metodología que usaba Lombroso y muchas de las afirmaciones que como decía bien Carolina, ¿no?, en general aparecen en medios de comunicación, en prensa, presentados digamos, de un modo particular que obviamente generan cierta estridencia, cierto temor, ¿no? Obviamente, depende cómo yo presente las cosas, voy a generar, obviamente, en quien las escucha, cierta perspectiva, ¿no? Entonces digo, cuando yo ya digo, el delincuente nace, ¿no?, ya estoy poniendo una palabra que contiene sesgos, que es delincuente. Después tenemos la discusión, como insiste Agustina, de que nadie nace, ¿no? Todo se desarrolla en cierto contexto social. Puede ser que obviamente las trayectorias familiares puedan tener una importancia, pero no genética, sino porque esas trayectorias de los vínculos familiares se proyectan una vez que la persona nació y entonces son parte de ese relacionamiento social. También, Carolina, no me acuerdo si usaste la palabra asesino serial u otra. Estas también son categorizaciones construidas. Ay, bueno, hablaba de las psicopatías, sí. La psicopatía, ¿no? Las categorías de la psiquiatría, ¿no?, son problemáticas. Hay quienes dicen que las psicopatías, digamos, como concepto, hay un tipo de aspectos de lo que se llaman patologías de las conductas, patologías sí, que tienen mayor consenso científico. Pero hay otros que empiezan a perder el consenso. La psicopatía es una. Exacto. Dicen que la psicopatía, digamos, hoy en la comunidad científica de las disciplinas sí, ¿no?, psicología, psiquiatría, psicología social, la psicopatía como tal está puesta en duda. Como está dejada de lado la histeria, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, porque es bueno el ejemplo de la histeria. La histeria es una categoría de las ciencias de la conducta asignada exclusivamente a la mujer. Fíjense que hoy ya la histeria está concebida con claridad como una construcción cultural. Ya hay un consenso mucho más amplio. Son dentro del campo científico de las disciplinas sí. Hablar de la histeria, de la histeria como patología científicamente afirmable, bueno, es muy, muy. Son muy pocas las personas que todavía sostienen esto. Ahí se ve con claridad la construcción cultural, porque en realidad se asigna, se supone, a la mujer. Hay un vínculo también en esa construcción de la categoría, de esta categoría, con lo natural, con lo biológico, ¿no? Porque hay autores, criminólogos, ¿no?, que no casualmente fueron criminólogos que después fueron reutilizados por el nazismo en Alemania, ¿no? Me refiero a Exner, por ejemplo, un criminólogo que hacía este tipo de estudios y que decía, bueno, acá la biología de la mujer determina determinado tipo de patología en lo psíquico. Porque, la menstruación,
los ciclos femeninos, el parto, son todas condiciones de lo biológico que inciden en lo conductual. Y sobre eso se creó una categoría específica de la psiquiatría. Se hablaba de la mujer histérica como una patología, bueno, hoy dejada de lado. Y la psicopatía, digamos, también está puesta en duda. No quiere decir que no haya desórdenes de la conducta y que este tipo de ciencias no puedan aportar información importante. Otra cosa es crear sobre eso categorías estridentes, ¿no? Porque si yo ya digo a la mujer histérica, estoy diciendo muchas más cosas que quizás los problemas concretos a los que se querían referir, más allá que está, vuelvo a decir, ya está muy crucificada. Pero cuando yo digo asesino serial, estoy caracterizando de un modo que condiciona en el oyente lo que quiero observar. Le estoy poniendo fibra, le estoy poniendo emoción con la categoría. Eso pasa con la categoría del sujeto delincuente. Que hay personas que cometen conductas violentas, claro, sí. Después tenemos que ver de esas conductas. Digo que hay un montón de delitos que no implican conductas violentas también, pero implican daño social. Digo, si yo tengo una empresa y tiro, para ahorrar dinero, tiro todos los desechos tóxicos al río, bueno, puedo contaminar a una población entera. Puedo producir muertes, puedo producir cáncer en el futuro. Esto sucede en la actualidad. Digo, puedo generar cosas mucho más violentas que las que genera alguien que se apropia de elementos en el supermercado, ¿no? Pero la categoría de sujeto delincuente es definitoria, porque tiene significado. Pone al hablante y al oyente en una condición emotiva. No está describiendo objetivamente lo que sucede. Digo, cuando nosotros decimos el asesino serial, ¿no? El violador serial. Sí, claro que la historia del criminal conoce de casos de personas que han recaído en este tipo de delitos. Pero, digo, las estadísticas históricamente son claras que las agresiones sexuales se dan en el contexto de personas que se interrelacionan, que son personas del núcleo familiar, que son personas del núcleo afectivo, con estadísticas rotundas, contundentes. O sea, los delitos contra la integridad sexual, en más del 80% de los casos, digo para poner un promedio, ¿no? Hay estadísticas que dicen más alto, más bajo, no se cometen por un sujeto anónimo, depravado, que va por la calle, sino que se cometen en contextos de relacionamiento social, familiar, laboral. En esos contextos sucede esto, lo que quiere decir, no le quita a esos hechos, obviamente, ni el carácter repugnante, ni la necesidad, obviamente, de que haya una respuesta sancionatoria, ¿no? Pero un poco socialmente está, por ejemplo, el tema de los violadores, un poco socialmente está impuesto eso de que es un anónimo que entra a tu casa de noche y te viola, digamos. Claro. Por eso también está tan, tan difícil la idea de cuestionarse dentro del núcleo familiar o dentro del vínculo social que uno tiene, quiénes son abusadores o quiénes son violadoras y quiénes no. O sea, y juzgar a esa persona, porque se tiene esa idea de que es un anónimo, una persona que los hay, sí, los hay, pero son los menos. Claro, estadísticamente... Exacto, incluso, perdón, quería sumar a lo que dijo ella, que nada, por eso creo que hay un poco tanta resistencia a la educación sexual integral, porque muchas veces hay una connivencia dentro del núcleo familiar... que se sabe que son los propios familiares los que por ahí abusan o se encubren entre sí, y nada, es tremendo, pero sí, las estadísticas son muy altas. Sí, y la famosa cultura de la violación, ¿no? Que se viene sosteniendo hace años en la sociedad, desde que antes se permitía que las mujeres se casaran a los 14 años con tipos de por ahí 20 y pico, 30 años, y era, es un pacto social entre machos que se sostiene, y se sostiene esa cultura de la violación, y por eso es tan difícil que reconozcan cuando el que viola o el que abusa es el padre, el tío, el hermano, el amigo, y se cuestionan esos lugares, y terminan siendo lugares de privilegio. Claro, Cielo, estoy de acuerdo, y añado una cosa a lo que vos decís.
aún en ese agresor anónimo, estadísticamente menos representativo, también existen patrones culturales. Digo la tendencia a refugiarse en una categoría de lo anormal, ¿no? de lo extraordinario, ¿eh? De lo malo, de lo feo, fíjense, tiene todo un contenido muy emotivo, estético. Digo, es perniciosa en términos de conocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad nos construye una ficción. Nos crea que hay una categoría de sujetos que, bueno, como digo, Gladys, yo respeto tu opinión desde ya, pero digo, no estoy de acuerdo en que se nace. Digo, cuando nosotros nos refugiamos en que se nace, le quitamos complejidad al problema. Y nos sacamos responsabilidad como sociedad también. Obviamente, totalmente. Nuestras interpretaciones van a ser más deficitarias y también nuestras intervenciones desde el punto de vista del Estado van a ser igualmente más deficitarias. Digo, pensando en la criminología como explicación y en la política criminal como intervención o como acción, digamos, frente a la conflictividad. Doctor, yo quería aportar algo. No, perdón, Claudia, un segundito y termino la idea. Desde mi punto de vista es importante recalcar es que no estamos pensando que complejizando la interpretación o las dimensiones del problema, quitando los sesgos emotivos, ¿eh? En el vocabulario o en la presentación, estamos justificando o minimizando las conductas. No, cuidado, ¿eh? Porque esto es muy frecuente. Cuando alguien quiere explicar algo de un modo, digamos, en su complejidad para comprenderlo mejor, inmediatamente, digamos, sobre todo en el debate político, en el debate mediático, aparecen los cuestionamientos a la minimización de los problemas, porque claro, cuando uno no le pone fibra, cuando no le pone carga, cuando no habla de delincuentes, cuando no habla de asesinos seriales, cuando quiere deconstruir efectivamente qué es lo que está pasando, por qué efectivamente ocurren estas conductas, porque las quiere entender mejor, porque de ese modo podemos ejecutar mejores políticas criminales, el ataque es, bueno, se trata de justificar, de minimizar. No le estamos ni justificando ni minimizando. Estamos tratando de entender la complejidad para que eventualmente cuando discutamos soluciones, y si esas deben ser la política criminal en uno de los casos, tengamos mejores herramientas cognitivas para el actuar. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de depravado, lo único que decimos es perpetua, guillotina. Empezamos, obviamente, como construimos categorías desde lo emotivo, también construimos respuestas desde lo emotivo. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a los fracasos que tienen nuestros sistemas penales, que siguen cambiando las normas, los códigos penales, lamentablemente, pero los que estudiamos derecho se transforman cada 2x3, ya no podemos conocer las normas, parece más complicado el código penal que todas las soluciones de la FIP. Es decir, tenemos unas distorsiones, ¿eh? En torno al funcionamiento del sistema penal, producto de esa mirada criminológica emotiva y esa mirada político-criminal también emotiva. Entonces, no le estamos quitando ni complejidad, ni una dimensión problemática, ni queremos decir que no hay sufrimiento en esos casos, que claro que los hay, no queremos decir que no existen personas que anónimamente pueden agredir sexualmente en la vía pública, pero, digamos, primero, escogemos el momento emotivo porque no nos sirve, nos congela, nos simplifica, y eso no es una buena herramienta cognitiva, ¿no? Desde el punto de vista científico. Segundo, busquemos también un poco una descripción realista de lo que sucede. Las cárceles no están llenas de asesinos y violadores, ¿no? como hay un imaginario social. Son por estadísticas puntuales, por estadísticas específicas oficiales en Argentina, no representan ni el 15% de la población encarcelada. Determinado tipo de conflictividad que nos conmueve, como es los delitos que implican violencia sexual, bueno, tiene una particularidad, no está cometida en el 100% de los casos por depravados que categorizamos. No, pero eso era, creo, lo que querían resaltar las compañeras, como que nadie nos enseña que la persona que pueda abusar sexualmente de vos puede ser la misma con la que te sentás a cenar en Navidad o que ves todos los fines de semana. Ese es el punto, me parece a mí.
Sí, yo, sí, doctor, sí, no, no, en eso concuerdo. Tenía la palabra Claudia, perdón. Ah, sí. Mire, yo soy licenciada en servicio social, así que cuando escuché esto que apuntaban tanto a la genética, la verdad que me chocó bastante, ¿no? Yo creo que hay dos conceptos que por ahí ayudan a tener una visión un poco más amplia o más interdisciplinaria, que es el concepto de proyecto de vida y el concepto de resiliencia. Porque cuando uno, por ejemplo, en el caso de abusos sexuales, todos los que yo he tenido que entrevistar, son todos al interior de las familias, ¿no? Todos. A su vez, los casos de drogadicción o de violencia, cada una de estas problemáticas está atravesada por tantas variables, es tan complejo que no podemos decir que es la genética, o sea, no hay un determinismo, sino que más bien hay una interrelación de toda clase de variables, y aún en contextos muy adversos, hay personas que reaccionan de una manera y otras que reaccionan de otra. Hay personas que tienen un entorno muy desfavorable en cualquier clase social, no solamente me refiero a la clase baja, sino también entornos muy desfavorables en la clase media o en la clase alta, y sin embargo, a pesar de ese entorno desfavorable, algunos adoptan una actitud y otros adoptan otra. Por eso creo que la idea del determinismo tiene que ver más bien con encasillar a una persona, con etiquetar, y eso sí genera tranquilidad social. Pero de ninguna manera, como usted dice justamente, no nos permite avanzar en la comprensión o en el conocimiento de lo que sucede con esa persona y con su historia de vida, y mucho menos ayudarla. Por lo menos eso es lo que yo opino. Bien, muchas gracias, Claudia, y bueno, nada mejor que esta cuestión de la multidisciplina que proponemos, la podemos ejercitar, vos que tenés formación en trabajo social, así que desde ya que esperamos tus aportes en todo el curso. Muchas gracias. La por idea que dice Claudia también está acompañada de esto de que la gente cree que las cárceles son un depósito de personas, ¿no? Bueno, listo, lo encerramos, le damos perpetua, que quede ahí, y ya está, nos sacamos el problema de encima, ¿no? Que tienen como la idea de, bueno, depósito de personas para sacar el problema de la sociedad, digamos. Además, quería decir que además con el determinismo, primero se le quita responsabilidad al Estado, porque dice, bueno, listo, nacieron así, nosotros no tenemos nada que ver, y en segundo lugar se hace suponer que los que entonces están afuera no son violadores, no son delincuentes, como si estuvieran todos los malos en un lugar y todos los buenos en el otro. Claro. El problema, perdón, me parece también que excede un poco al conocimiento del derecho, y tiene mucho que ver también con connotaciones históricas y filosóficas. El ser humano tiene una parte buena y una parte mala, y de acuerdo a qué postura filosófica, en qué postura filosófica te pares, vas a pensar que es bueno o que es malo. Y tiene mucho que ver. Por ejemplo, el incesto es una creación cultural. Las sociedades primitivas eran incestuosas. El tiempo fue mostrando que era una práctica aberrante, pero tiene que ver con un contexto socioeconómico. Eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, que bien, el ser humano es incestuoso. Culturalmente ha dejado esta práctica. Esto, Claudia, bueno, vos lo podés ver mucho más, ¿no? Y con respecto a que se nace delincuente, yo creo que más que se nace delincuente uno puede pensar, porque nos deja más tranquilos, que a mí no me toca, es que se nace cruel. Porque el hecho de robar una gallina no es considerado como un delito grave. El problema es la crueldad que se infringe en algunos delitos, creo. Que también tiene que ver con algo histórico, porque en la Edad Media la crueldad, no en los delitos, sino en las prácticas religiosas habituales, era un bien, era un valor. Después, con la concepción del dolor y de la crueldad, y del dolor producido a través de la crueldad fue dejado de lado y fue visto como una práctica no deseable. Pero es muy complejo esto, ¿eh? Si cuando uno dice, ¿qué crueldad? ¿Por qué esta crueldad con el adulto mayor, si lo hubieran sacado todo? Sí, debe ser porque socialmente o en la familia, o a lo mejor no, a lo mejor la crueldad, que es lo que nos asusta mucho, está inserto también en la característica del ser humano.
los seres humanos podemos ser crueles. Y hay muchas profesiones que esa crueldad la subliman. No quiero nombrar las profesiones donde se sublima la crueldad, pero existen, ¿no? Sí, sí, Viviana. Y también, perdón. El derecho, justamente. Hay una concepción social y cultural de lo que consideramos cruel. Porque, o sea, nos parece cruel que alguien mate o que alguien robe, pero no nos parece cruel alguien que contamina o que, por ejemplo, fumiga años y años a toda a media población hasta dejarlos todos enfermos o que contamina las napas de agua. O sea, es una construcción social totalmente lo que entendemos por crueldad. Sí. Esa crueldad también se puede deber a la falta de recursos y al utilizar la droga como un medio de escape de la realidad que le toca atravesar a esa persona. Bien, perdón, Jessica, que antes quería devolver la intervención de Viviana. Muchas gracias, Viviana, por la intervención y me pareció muy interesante en muchos aspectos. Vos introducías lo histórico y lo filosófico. Digo, la mirada antropológica también en tu intervención está muy clara. Digo, y cuando hablabas inicialmente de lo bueno y lo malo, ¿no? Y digo, cuando decimos que la persona tiene bueno y malo, digo, pensar en la relatividad de la moral, ¿no? Digo, en filosofía, en antropología, y también en las lecturas de la historia, tenemos que pensar que lo bueno y lo malo depende de cómo se valore. ¿Sí? Digo, ahí hay una discusión importante. La moral es relativa a un tiempo, a una cultura. Ahí a Yelén, creo que había hecho una intervención en el chat, digo, hay justificaciones, además de lo que ya comentó Viviana, ¿no? Digo, justificaciones de prácticas eugenésicas. Esas justificaciones, las prácticas eugenésicas, no eran consideradas moralmente malas. Y hoy el concepto de crueldad, por ejemplo, hay un concepto que aparece en el mundo jurídico relacionado con la crueldad que tiene que ver con la pena. La pena cruel, supuestamente inhumana o degradante, no es tolerada desde la perspectiva jurídica. Bueno, ¿qué pena es cruel? Es coyuntural. Depende de una mirada moral del sistema penal. Para quienes practicaban la guillotina y la horca, estaban haciendo el bien. Digo, los contextos de penalización actual, digo, además contextualizados, ¿no? Cuando se trata de jóvenes, cuando se trata de mujeres, obviamente cuando se trata de hombres adultos también, pero digo, además la relativización de la crueldad tiene que ver también con las subjetividades, no solamente con la coyuntura histórica, con la coyuntura cultural, también de quienes las padecen. Es decir, que ahí hay, obviamente, mucha, digo, me pareció muy interesante que traigas estas categorías, pero pensando siempre en la relatividad de lo moral. Lo moral no es una categoría abstracta, absoluta, ¿no? Digo, ahí tenemos una formación desde Kant en nuestra cultura muy importante en torno a ciertas miradas de lo moral que, bueno, hay que reinterpretar, porque uno tampoco, con todas las interpretaciones de esas miradas de Kant o de Hegel, que son las que más nos han formado siempre, digo, no solamente estrictamente en el sentido científico, que conozcamos o no, digo, cuando socialmente nos relacionamos, tenemos una mirada de lo moral, de lo bueno y lo malo, que ponemos en ejercicio permanentemente, con nuestras relaciones, con nosotros mismos, nos juzgamos permanentemente, y ahí en el concepto de la moral, un carácter completamente, digamos, volátil, ¿no? Digo, en el sentido de cambiante, que depende de todas estas dimensiones. Digo, de lo que la cultura de una sociedad en un momento juzga como bueno o malo, de las mismas acciones como se proyectan en determinados contextos o respecto a determinadas personas. Lo que quizás pueda ser considerado moralmente adecuado, no lo es respecto a determinada persona. ¿Cómo encarcelamos a las mujeres trans? Quizás no, digo, desde el punto de vista de una mirada moral sobre el sistema penal, hay que ¿cómo encarcelamos a un joven? ¿No? Digo, a un adolescente. Ahí tenemos que hacer diferenciaciones. Por eso
Digo, retomo a esta altura ya porque el debate está muy, muy interesante, pero lo traté de generar de este modo para que podamos retomar lo que queremos discutir y ustedes puedan revisar con este mayor detalle un PowerPoint que hemos armado, en donde se detallan un poco una serie de autores que se relacionan con el interaccionismo simbólico, las teorías de la reacción social. ¿Qué buscan? Buscan un poco lo que hemos buscado con este debate. Transitar un cambio de paradigma en el campo criminológico con una mirada que no se quede en la etiología criminal. Porque la mirada de la teología criminal tiene la trampa que antes mencionábamos. Es decir, considera primero que existe el delito y luego va a explicarlo, ¿no? Esto es la etiología criminal, el paradigma de la criminología tradicional. Etiología es una palabra que viene de lo médico, ¿no? La búsqueda del origen, del factor de la patología. Porque así se pensaba la criminología positivista. Por eso el vocabulario médico está presente en todas las definiciones policiales, penitenciarias. Todavía se habla de diagnóstico, ¿no? De pronóstico, diagnóstico, tratamiento. Es lo mismo que nos dice el médico cuando tenemos una gripe para el crimen. ¿Por qué? Porque hay una mirada médica del problema criminal, hay una asimilación del crimen con la enfermedad, como en la premodernidad fue principalmente con el pecado, ¿eh? Cuando la racionalidad moderna impone una mirada más científica y no teológica de la cuestión. Bueno, el delito, está bien, se construye sobre miradas morales un poco más amplias que lo estrictamente vinculado al pecado. Antes delito y pecado eran homologables. Sobre la base de la enfermedad, sobre la base de la patología, porque es una explicación científica, el déficit individual. Todas estas búsquedas de factores del delito presuponen que el delito es una esencia sociedad. Y cada una de los conflictos sociales que están dentro de que desde el punto de vista normativo englobamos dentro del concepto de delito, son distintos. Expresan problemas diversos que cruzan, sin lugar a dudas, siempre lo material, lo cultural, lo simbólico, las interrelaciones, las subjetividades. Digo, nosotros llamamos delito, vuelvo a decir, a ahorrar dinero tirando desechos al río, como también al hacerse rápidamente de un Fernet y una Coca-Cola en el supermercado. O una relación familiar en la cual hay una agresión sexual, como se habló también en la clase. Como unas personas que toman el poder, ¿no? La clase que viene vamos a hablar de la criminalidad de Estado, pues justamente en la semana del 24 de marzo. Toman el poder y llevan adelante una política que implica, obviamente, llevar adelante acciones violentas. Criminalidad de Estado, criminalidad callejera, criminalidad sexual, criminalidad económica y del poder económico. Fíjense que son conflictos completamente distintos. No es lo mismo el delito. Entonces digo, el interaccionismo sirve para ver esto. El delito no existe, dicen. ¿Cómo que el delito no existe? Si ayer fulano mató a tal. Claro, sí, ayer fulano mató a tal y eso es una realidad. Pero la construcción de la categoría de delito es la que tenemos que revisar. Lo que dicen los interaccionistas es que en realidad hay una serie de definiciones sociales que catalogan al delito y al delincuente. En la por eso se llama interaccionismo simbólico, ¿no? En la interacción social, es decir, en el relacionamiento que nosotros tenemos con nuestro entorno, construimos categorías conceptuales que nos dan sentido a lo que sucede. Por eso hablamos de simbólico. Esos símbolos son los que nosotros transmitimos y que también van construyendo realidad. Es decir, la realidad no es objetiva, la realidad es construida. Pero en los procesos de socialización ratificamos elementos que son de lo cultural, que son de lo simbólico, que son de lo construido, que son de las representaciones, y las convertimos en realidad. Entonces después decimos, sí, mire, ahí va un policía y ahí va un delincuente. Pueden ser dos actores de teatro que están disfrazados. Pero nosotros cuando nos encontramos en la vida social,
tenemos categorías construidas que nos permiten identificar quiénes son los actores sociales y tenemos representaciones sobre lo que esperamos de ellos. Por más que sean dos actores que están disfrazados, vamos a pensar que uno va a actuar de una manera y que otro va a actuar de otra manera. Porque tenemos adentro de esa imagen programadas una serie de expectativas y de respuestas en torno a esto. Esto es lo que muestra el interaccionismo simbólico en torno al delito. Hay personas que infraccionan la ley de igual modo, pero no todos cargan con el rótulo de delincuente. ¿Cuáles son los básicos del interaccionismo simbólico? El estereotipo criminal, el estigma social, el estereotipo criminal, el estigma social y la categoría de sujeto desviado, ¿no? La categoría misma de sujeto desviado. ¿Qué decimos que es un estereotipo criminal? Bueno, una serie de representaciones simbólicas sobre la base de las cuales nosotros construimos la representación del otro, que fue construida y sedimentada en procesos sociales anteriores, pero que hoy está consagrada. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Podemos decir, un estereotipo social positivo puede ser el buen alumno en el ámbito educativo. Sobre esto la ciencia de la educación ha trabajado mucho, ¿no? Sobre ese tipo de diferenciación del buen y el mal alumno, y cómo eso impacta en las trayectorias educativas, en las trayectorias individuales. Porque precisamente lo que genera el estereotipo no solamente es una representación que simplifica la interacción. Yo cuando construyo un estereotipo... Ay, profe, se le tilda. Las características externas que identifico en el otro a mí me permiten adecuar mis pautas de conducta y mi... ¿Sí? Se le tilda, profe, cuando habla. No sé si los demás también... Ah, ¿sí? Sí, tiene la señal en rojo. Ah. ¿Recién o hace rato? Recién. No, recién, dos veces pasó. Ah, bien. ¿Y ahora cómo está? Más o menos. Bueno, avísenme cualquier cosa. ¿Ahora estamos bien, más o menos? Bien. Bueno, decía... El estereotipo simplifica la interacción porque nos permite fácilmente en un entorno social complejo, urbano, demográficamente cuantitativo, donde no con las relaciones son anónimas, saber con quién nos vamos a encontrar y entonces adecuar también nuestras propias pautas de comportamiento y nuestro comportamiento respecto del otro. Pero es una categoría construida que conlleva también la estigmatización del otro. Es decir, para los estereotipos negativos, la revalorización. Para los positivos, perdón. Pero para los negativos, la estigmatización. Y el estigma, lo que genera también, es la devolución de un comportamiento acorde con el rol asignado por parte de quien es estigmatizado. Entonces, para el interaccionismo, la desviación no es una categoría esencial que le podemos adjudicar determinísticamente a nadie por ningún factor psicológico, antropológico, social. Tiene que ver con este juego de expectativas y de roles sociales. Si alguien recibe una imagen de sí mismo respecto del otro, digo esto, la psicología social lo ha explicado, y digo, además ha sido incorporado también por el resto de las disciplinas, sí, también, ¿no es cierto? Es decir, si a vos te dicen, vos sos tal cosa, tal cosa, tal cosa, saquemos de la palabra delincuente, que es la que nos interesa, pero si a vos te dice... Vos sos, tenés tal característica de personalidad. Te insisten, te lo dice tu familia, te lo dice tu mamá, te lo dicen tus amigos, te lo dicen tus profesores, te lo dice tu compañero de trabajo. Te están devolviendo una imagen tuya que vos entonces vas a poner en marcha ajustándote al rol que se te asigna. Esto es recuperado por la criminología para pensar también las categorías de lo criminal, porque el concepto importante que va a aparecer con la criminología interaccionista
es el de la selectividad del sistema penal. El sistema penal no responde de manera igual a todas las personas. Infracciones o no la norma. Lo importante es la identificación del estereotipo criminal y la asignación de un estigma o un rótulo, ¿eh? Por eso se habla de las teorías del etiquetamiento social, una etiqueta sobre el individuo. Pero es importante que esa etiqueta se adhiera efectivamente, porque también hay personas, grupos sociales, que pueden repeler la etiqueta desde un punto de vista social. Es decir, nosotros podemos saber que alguien infracciona las normas en forma frecuente, y podemos pretender llamarle delincuente. Pero hay personas que pueden, por su posición social, por su profesión, por su forma de relacionarse en el medio social, por su forma de confrontar ese problema, desembarazarse de la etiqueta de delincuente también. Con lo cual la desviación no es una categoría explicable desde el punto de vista de lo determinístico, sino que es la asignación de un rol desviado, de una etiqueta, con éxito respecto del individuo, de modo tal que se adecue al rol social asignado y que adecue entonces su comportamiento en lo ulterior. Lemert, que es un autor, hay autores muy importantes en estas teorías, ¿no? Yo mencionaría sin duda a Lemert, a Becker, a Goffman, ¿no?, como los autores más importantes. ¿Qué dice Lemert? Lo importante es la desviación secundaria. ¿Cuál es la división secundaria? La que lleva adelante el sujeto una vez que introyectó, hizo propio, llevó a su interior el espejo que le devolvió a la sociedad, el rótulo delincuencial que le devolvió a la sociedad. Entonces ahí sí hay verdadera desviación, y Lemert habla de la consolidación de la carrera criminal. Ahí se consolidan las carreras criminales. Fíjense cómo van a explicar la reincidencia estos autores. Digo siempre desde lo descriptivo, ¿no? Estamos hablando de sociología criminal, ¿no? Estamos hablando de descripciones de lo que sucede. Entonces, la selectividad con que funciona el sistema penal, que carga sobre determinadas personas, digo, es visible, obviamente, en las estadísticas criminales, es visible principalmente en el encarcelamiento, ¿no? Les vamos a colgar en el campus, cuando hablemos del encarcelamiento, las cifras del SNEP, el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Es decir, un sistema que recoge la información de todas las personas detenidas, con deficiencias, ¿eh?, pero se supone que abarcaría todas las personas detenidas en la Argentina. Bueno, la procedencia social es muy visible. La procedencia social de quiénes son las personas encarceladas es muy visible. No refleja, digamos, objetivamente cómo en el entramado social se distribuye socialmente la infracción normativa. Hay personas, digamos, que nunca son alcanzadas por el sistema penal y sin embargo afectan la ley penal infinidad de veces en su vida. Propiedad intelectual, delitos contra la hacienda pública, delitos contra el ambiente, infinidad de delitos que no son alcanzados por el sistema penal, que forman parte de las cifras negras, ¿no? Ese es un concepto importante de la criminología. Porque el sistema penal es selectivo, se enfoca solo sobre determinados conjuntos sociales. Y estructuralmente, ¿no?, como tendencia, como patrón, obviamente que también ustedes me dicen, no, pero juzgaron a un empresario. Bueno, sí, claro, pero primero, en el estructuralmente, como tendencia, como patrón del funcionamiento del sistema penal, ese tipo de casos, ¿cuántos representan de la persecución penal? Y más, ¿cuántos representan de la prisionización? O sea, del uso del encarcelamiento. Ahí vemos entonces el patrón selectivo en el funcionamiento del sistema penal. Es decir, que de alguna manera la propuesta del interaccionismo simbólico, que les invito a que vean con detalle las definiciones de cada autor en el PowerPoint, las estudian, vean, lean el texto también, es pasar de tener como objeto de estudio la criminalidad a tener como objeto de estudio la criminalización. El acto de criminalización es el decisivo. El acto de criminalización es el que, de alguna manera, define efectivamente la desviación
que una sociedad tiene. Se pueden cometer muchas conductas, pero solo las que registra el Estado son las que efectivamente conocemos como delictivas. Entonces lo importante es la criminalización, no la esencia de las conductas. Y ahí aparece entonces el vuelco de paradigma, ¿no? El vuelco lo científico de paradigma, porque el enfoque ya no es tanto el individuo. Está bien, hay información importante que en los casos, cuando ya el sistema penal se pone en funcionamiento, hay que juzgar, que puede ser importante, que puede aportar la genética para determinar algún asunto en un caso criminal, que puede aportar la psicología. Está bien, eso podría ser una información que en algún momento es importante para la aplicabilidad, ¿no?, concreta del derecho penal. Pero el objeto de estudio en realidad son esas definiciones que van a llevar adelante no solamente las agencias formales que crean la ley y que la aplican, el Congreso en el ámbito penal, saben que es el Congreso, luego la legislación procesal, también las provincias, la legislación de policía, todo lo que es creación de la ley, y todo lo que es la aplicación, a través de policías, fiscales, jueces, equipos de aplicación de pena, penitenciarios. Este es el sistema penal formal, ¿no? Instituciones del Estado que están para llevar adelante el proceso de criminalización. En fase primaria, cuando producen la norma, en fase secundaria, cuando la aplican. Pero que actúan en forma conjunta con actores que no son formalmente el sistema penal, pero que sí materialmente lo constituyen. Grupos de poder, medios de comunicación, empresas, inciden en la actuación del sistema penal, porque presionan para que una ley tenga determinado contenido, porque presionan para que la policía actúe de determinada manera, porque construyen un sentido de lo que es también el crimen, que obviamente va a ser puesto en práctica. Han escuchado hablar de los juicios paralelos en la prensa. Cuando se está haciendo un juicio, algunos periodistas pueden decir, sí, es culpable porque no sé qué, todavía la prueba no se rindió, pero ya, o no dicen es culpable, pero usan estas categorías, ¿no? Se va a juzgar al homicida de tal. ¿Cómo? Si se va a juzgar, no se puede decir el homicida de fulano. ¿No es cierto? Pues después que se lo juzgue, se va a decir si es homicida. Pero ahí el uso de las palabras, de los conceptos para la presentación del problema es importante. Y generan, digo, no estoy hablando exclusivamente de intereses espurios, ¿no? Alguien que quiere incidir para... No estamos hablando exclusivamente de eso. Estamos hablando de construcción de sentido. Y hay una serie de actores que pero inciden. Se sabe, perdón, profe, se sabe de, que el cuarto poder, digamos, que serían como los medios de comunicación, tienen una incidencia muy alta en las decisiones judiciales, o por lo menos en lo que la opinión social va a decir sobre eso. No. Totalmente. ¿Cómo sería? Como no es, no me sale la palabra. Desconocido, sí. Inocente, como que no es inocente la descripción pero que se hace o cómo se habla. Estoy de acuerdo, Agustina, pero añadiría algo. Este tipo de actuación tampoco nos tiene que asustar y tampoco siempre es negativa. Es parte de la democracia, es parte del funcionamiento social. Obviamente que hay personas que tratan de incidir y deben ser de alguna manera también valoradas en forma negativa cuando se trata de torcer algo que se sabe que no es así y tal. Pero pienso, los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en el país y en el mundo en el develamiento también de la criminalidad del poder, ¿no? Poniendo el foco sobre determinados casos, han tenido un rol importante. Digo, los movimientos, por ejemplo, el movimiento feminista tiene una incidencia externa al funcionamiento de las agencias del sistema penal. Pero digo, nunca puede ser valorada en forma negativa, positiva, porque lo que ha generado es poder visibilizar una forma del tratamiento de los casos que la justicia o que la policía daba,
era terriblemente negativo, que reproducía patrones negativos, que reproducía violencia sobre las mujeres. Quiero decir, no es que la dimensión material del sistema penal incidiendo sobre el sistema formal siempre es negativa, porque habría una forma objetiva de aplicar la ley y toda mirada externa siempre es negativa. No, es parte del funcionamiento democrático, pero tenemos que incorporarlo como dimensión, porque digo, en definitiva, lo que es delito o no, quién es delincuente o no, viene definido por todas estas cuestiones. Los abogados que tienen experiencia, que litigan en casos complejos, saben que el caso hay que llevarlo no solamente en el juicio, sino también en los medios de prensa, porque es de alguna manera determinante en la definición formal que el aparato de justicia va a dar en el futuro. Tiene una incidencia central, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, en algunos casos puede ser tildada de negativa y en otros de positiva, no es que siempre implica una idea de intromisión. Digo, esto es una descripción sociopolítica del funcionamiento del sistema penal, no principista, ¿no? Que estamos diciendo, no, nadie puede tocarlo. No, jueces, juezas, fiscales, los juicios por jurados, ¿no? Los juicios por jurados son ciudadanos, ciudadanas que se sortean y que deciden, y está bien que sea así. Es lo más saludable desde un punto de vista de una sociedad plural y democrática. Obviamente que también hay que identificar los sesgos negativos, ¿no? Esto también es importante cuando... Digo, hay dos problemas, y con esto cierro porque ya me falta un minuto. Un problema es estas incidencias, estas formas de incidencia externa, ¿sí? Cuando aparece con un sentido negativo, cuando quiere de alguna manera representar las cosas en forma intencionalmente desprendida de los hechos, ¿no? O sea, ahí hay, siempre un hecho es interpretable, pero cuando yo sé que estoy haciendo algo que no es así, lo estoy haciendo por otros intereses, eso es un problema grave, ¿no? Ese problema hay que identificarlo, porque ese sí es un problema que desde el punto de vista formal incide negativamente en las instituciones. El resto es el juego de la sociedad plural y democrática, donde cada uno expresa su opinión, y está su punto de vista, su forma de ver el problema, y está muy bien. El otro problema es interno, es la construcción al interior del aparato del sistema penal de rutinas burocráticas, de formas del hacer que en realidad, se hacen mal, son ineficientes, dan maltrato a las personas, no les permiten el acceso a la justicia, porque en realidad se crean al amparo de un aparato que se entiende a sí mismo, ¿no? ¿Vieron el lenguaje jurídico, por ejemplo? El lenguaje jurídico es inaccesible para las personas. Esto parte de un serio déficit intrasistemático, que cuando se proyecta sobre agencias institucionales burocráticas, como pueden ser la policía, la justicia, lo que generan obviamente es distancia en el público, falta de satisfacción. Alguien es víctima, dice, vengo a preguntar por mi caso, no, venga dentro de 10 días, no le tiene, o los casos de violencia de género, las mujeres tienen que dar 30 explicaciones en lugares distintos. Bueno, ese es el otro problema, es decir, la incidencia de factores externos que quieren condicionar de forma negativa e intencional es un problema externo. No es un problema que haya dimensión material del sistema penal, sino esos casos. Y luego el problema interno, ¿no? Cuando las instituciones, a partir de rutinas, de formas de trabajo... Digo, esto es importante porque... No sé si vieron una película que se llama El Lector. ¿Vieron la película El Lector? Es una película que habla del juzgamiento de administrativos, de personas que cumplían funciones administrativas durante el nazismo. Y claro, lo que se representa en la película, en ese juzgamiento, es que las personas lo que hacían era cumplir con su rutina burocrática. Completaban un papel en la oficina, que pasaba a otra oficina, y que en realidad ese papel lo que decía que era una persona iba a ser subida a un tren, iba a ser llevada a una cámara de gas, ¿no? Entonces, digo, esto representa, es un ejemplo extremo, pero interesante, véanla, la película es muy linda. Linda no, es terrible, pero digo, es buena. Digo, lo que representa es que el funcionamiento de las burocracias se desprende de las consecuencias que
la actuación de esa burocracia conlleva sobre las personas, ¿no? Se desprende de los sesgos de humanidad y se rutiniza. Esto es muy frecuente, ¿no? Alguien trabaja en el espacio policial o judicial y cumple rutinas y le dice, mira, tenés que traer 3 detenidos por la ley de drogas. Entonces van y agarran al primero que se cruza en la plaza y lo apresan. Eso no es una política criminal seria. Eso es cumplir con una rutina burocrática. En la justicia dicen, bueno, acá hay que hacer esto como todos los días, como te enseñamos, hay que poner el sello así, y eso lleva a que una persona vaya injustamente encarcelada. Esa abstracción de las consecuencias sociales, en términos inhumanos, es problemática dentro de los sistemas, ¿no? Esto estuvo problematizado, con esto cierro. Digo, les recomiendo eso y les recomiendo la película que retrata el juicio de Eichmann en Jerusalén, que lo cubre una en ese momento es una perseguida por el nazismo que es periodista en Estados Unidos en ese momento, llamada Hannah Arendt, ¿no? Una filósofa. Y bueno, ahí se presenta el mismo problema, ¿no? O sea, lo que problematiza Hannah Arendt es decir, bueno, acá estas personas en realidad habla de un concepto que es interesante, la banalidad del mal, ¿no? La banalidad del mal, ¿qué significa? Se banaliza lo que se está haciendo en el marco de una rutina burocrática con consecuencias que son, digamos, dramáticas, ¿no? Eso es lo que ejemplifica tanto el lector como el trabajo de Hannah Arendt. Bueno, cerramos porque la hora ya me imagino que hay ganas de almorzar. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Joaquín. Yo ingresé 15 minutos tarde. ¿Me repite los libros que usted recomienda para la carrera? Están en el campus. Se llama El pensamiento criminológico y La cuestión criminal. Ah, gracias. Yo no pude ingresar al campus todavía. Lo que yo recomiendo, les decía, es todos los materiales que están en el campus. Eso es lo más importante. Claro, el tema es que yo todavía no pude ingresar, no sé por qué. Sí, ya lo plantearon y ya estamos. Sí, somos varios, ya estamos esperando una respuesta, pero somos varios. Ya, sí, hay un montón, Joaquín. Hay un montón, pero bueno, ahí primero el material de estas dos clases va a circular por el chat de WhatsApp. Y después yo ahora en este momento termino y mando un mensaje y el lunes sigo encima del asunto para que los que no están lo suban. Sí, bueno, profe, quería avisarle que ingresó Celeste, creo que dijo usted, ya se presentó en el grupo de la comisión, así que... Dale, buenísimo, así están, cualquier cosa le consultan a Celeste, cualquier inquietud que tienen, y además Celeste les transmite todo lo que sea información así urgente. Bueno, buen fin de semana y seguimos la semana próxima. La semana próxima tenemos, bueno, la clase de criminalidad de Estado. Y luego el día sábado, el día viernes esa, y justamente ahí se cumplen 45 años del golpe de Estado en la Argentina, el último, ¿no? Y así que vamos a trabajar el tema de la criminalidad de Estado como problema particular de la criminología, ¿no? Esto también es importante, la criminalidad que produce el propio poder estatal y las consecuencias masivas que tiene, y particularmente en nuestro país. Y el sábado vamos a ver, de alguna manera, algunos aportes de la criminología feminista y los problemas del funcionamiento del sistema penal en los casos de violencia de género. Algunos trazos, obviamente, porque en una reunión hay muy poco lo que se puede decir, pero entre lo que digamos más los materiales, les tratamos de dejar una de esos temas. Eso es lo que trabajamos la semana próxima. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Preguntas, si no... ¿No? Buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Buen fin de semana.